A ver cómo salimos de esta. Tres varitas, es lo que hay. Sí, va a estar complicado esto. Lobito. Estamos rodeados de lobos, ¿eh? Vaya forma de empezar el día. Hola, don Vito. Pues a ver qué tal. Está jodida la cosa. Hay otro por allá al fondo. Dos menos. Última bala. ¡Iros ya, hombre! Joder, son un montón. Ah, vienen amigos ahora también. Vale. Mala situación esta, ¿eh? Echemos un ojo. Uno. Dos. No, se me va a empezar a colar. A ver. Ahí tenéis carne. ¡Ay! ¡Carne! ¡Mataros entre vosotros! Joder, joder. Está todo plagado de lobos, me cago en la hostia. Aquí hacemos un pasillo. Puto lobo.
Estamos jodidos, ¿eh? Me cago en... ¡Te ha metido uno aquí! ¡Largo! ¡Bicho! ¡Lárgate! Venga, venga. Maldita sea. Ir ya a tomar por saco. Lárgate. Joder. Te abro la puerta y te largas, ¿eh? ¡Ay, hijo de puta! Joder, no para de haber lobos aquí. ¡Coño, de dónde has salido tú! ¡Para! Joder, falta otro ahí. Ese se quiere ir, ¿eh? Si abrimos la puerta se larga, seguramente, y nos deja en paz. Esta carne es mía. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva serie de Melkart RP, Pure Roleplay. Un servidorcillo aquí que hemos hecho, un servidor privado entre amigos para rolear y para pasárnoslo bien. Había venido, iba a presentar un poco lo que es el lore, la historia del personaje y todo eso, pero es que se me ha liado una aquí, en este sitio. Que lo flipas. La carne enviándome. Vale, parece que ya está todo un poco más calmado. Bien. Bueno. Mi personaje es John Connor, un ex rockero vagabundo nómada, ¿vale? Que es este que veis aquí. Que lleva 5 años por ahí vagabundeando y tal. No, pero ya no, Don Vito, ya no. Este servidor lo hemos montado aquí. Entre unos amiguetes y tal, y es para nosotros.
Así que estás invitadísimo si te quieres venir para acá. La cuestión, lo que estaba diciendo, John Connor, ¿vale? Es rockero, vagabundo, nómada. Llevamos 5 años por ahí moviéndonos hasta que hemos llegado aquí, a las Islas Chafarinas, ¿vale? La ciudad de Melkar, en las Islas Chafarinas. ¿Y por qué hemos venido aquí? Pues porque el mundo se ha sumido en una miseria enorme que vais a ver ahora después con un vídeo del Lore que estaba preparando el Santa. Y pues esto era una zona muy poco densamente poblada y tal, y entonces mucha gente está huyendo de Europa y huyendo de movidas que han pasado, está llegando aquí, a esta isla. Y ahora esperad un momento, a ver si, creo que el vídeo, puede que esté ya el vídeo, a ver si lo podemos ver. No, todavía no está, pero te voy a preguntar. ¿Falta que le pase al vídeo? ¿No sale? A ver, eso no sale. Claro, es que lo Video server under my project, vale. Download. Download, esto se va a llamar. Pure RP. Pure RP. Vale, que era porque lo voy a poner ahora por stream, ¿vale? Para que lo vea la gente Lore. de qué va el lorecito. Guardar. Pure RP Lore MP4 bol. ¿Y esto cómo lo publico yo? ¿Esto lo puedo yo publicar aquí directamente en Discord? Sí, en el Discord te deja. No pesa mucho. Subir un archivo. No, pero en general no. En DayZ Roleplay. Lo que sí, Arroba. lo que sí hay que mirar, tío, que cuando te encierras y vuelves a abrir la puerta, el zombie se queda pillado y no sale. Y no te. ¿Sabes lo que te digo? No entra. Los zombies se atraviesan las puertas. Bueno, vamos a dejarlo ahí con sus cosas. Y ahora os pongo el vídeo Encuentro Publique Santa. Y así ya tenemos el lore más o menos. Después de 5 años por ahí viajando. Plan nómada, huyendo de lo que ha pasado. Hemos llegado aquí a las Islas Chafarinas y nos hemos asentado por fin. En la ciudad de Melkar hemos pillado un pisete y ahora John Connor pues está haciendo. Por fin es propietario, tío. Hello, sorry for bothering you. I want to offer no sé qué, no sé cuánto promotion. No, la verdad. No estoy aquí yo en el chat para leer tu mierda de mensaje, hermano. Vale, entonces lo que andaba diciendo, ¿vale? Que nos hemos pillado, hemos llegado a la ciudad de Milcar, hemos pillado un pisete allí y ayer estuvimos conociendo a algunas personas que también están huyendo y han llegado a las islas y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa por aquí, poco a poco. Y esa sería la intro. Creo que tenemos el vídeo ya por ahí. Ajá. Ahí lo tenemos. Así que os lo voy a poner. Mientras me siento yo aquí en este pino. A ver cómo hacemos esto. Yo creo que si comparto esto, a ver. El disco, CV. Ahí lo tenemos. Y esto lo podemos poner en grande, digo yo, ¿no? Año 2024. Las tensiones a nivel geopolítico producen una escalada a nivel armamentístico. Año 2025. Rusia comienza en secreto el desarrollo de un nuevo arma biológica. Devidimi Ubitsa, el asesino invisible. Un gas que podía ser lanzado desde cualquier avión ligero y tenía la capacidad de infectar el aire en muchos kilómetros a la redonda. Con una cantidad mínima del gas, causando la muerte inmediata de todos los que respiraran el veneno. Este arma contaba con el potencial de matar casi todas las personas de un país en un ataque relámpago indetectable. Esto no es pasado por alto por los servicios de inteligencia de la OTAN, que comienzan su propio desarrollo en paralelo. Sin embargo, estaban perdiendo la carrera. Año 2027, el mundo está sumido en la psicosis y el Kremlin por fin mueve ficha. El 2 de marzo a las 2 a.m. se produce un bombardeo de precisión con drones en Ucrania.
15 drones, sin carga explosiva aparente, impactan en diferentes zonas del país, sin causar prácticamente daño sobre objetivos reseñables. El gas venenoso había sido expulsado al aire, lo que en primera instancia había parecido un ataque fallido, desató el caos en el país, matando buena parte de la población en menos de 2 horas. 3 de marzo de 2027, 12 p.m., se produce el caos en la frontera ruso-ucraniana. Oleadas de personas enfervorecidas se lanzan contra las posiciones rusas, replegadas el día antes tras el lanzamiento del gas. El contraataque que se predecía imposible, consiguió traspasar las líneas de defensa rusas, que habían sido pilladas totalmente por sorpresa. Este día fue conocido como la Noche Maldita. El gas había producido una suerte de estado de rabia sobre sus víctimas, convirtiéndolas en animales sin razón sedientos de sangre. Rusia entera colapsó el mismo día, hordas de infectados habían tomado el país, produciendo una masacre como nunca antes se vivió en la historia, y una oleada masiva de supervivientes huyendo por toda Europa. Año 2037, el mundo no resistió el avance de los malditos y está sumido en la miseria. Buena parte de la población del mundo fue infectada, y solo pequeñas comunidades aisladas prevalecen. Una de estas zonas es el archipiélago de Islas Chafarinas, donde la población de muertos es menor por su situación geográfica. Aún así, los recursos son limitados, y los peligros abundantes. El destino de estas islas está por escribir, y tú eres uno de sus protagonistas. ¿Lograrás sobrevivir? Bien, pues ahí lo tenéis. Eso es lo que ha pasado, ¿vale? Ese es nuestro lore. Y como tal, pues hemos llegado aquí a la isla hace poco, huyendo de todo ese caos y toda esa movida. Año 2037. Está guapo, ¿eh? Se lo ha currado el Santa, el super lore. A ver, porque ahora he tocado algo haciendo esto y no va bien. ¿In-game? A ver. Vale. Vale, pues nos encontramos ahora mismo por aquí. Vamos a verlo. El mapita. Joder, qué blanco tú. Vale. Estábamos aquí en Melkar, por aquí es por donde tenemos nosotros nuestro pisete. Y vinimos por aquí y estamos por aquí, creo. Creo que estamos por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces vamos a volver a Melkar. Y así os enseño el pisete y todo lo demás. Que eso tendríamos que ir hacia el norte, si yo no entiendo mal, ¿no? A ver dónde estamos. El norte está para allá. Tenemos que ir para allá. Sí, para allá. Vale, tenía... Digo, ¿por qué se escucha el sonido tan bajo? Es que tenía puestos los tapones de los oídos. Ahí está Melkart. Voy a hacer una paradita para asar todo esto. Agua tenemos, ¿no? Sí, agua tenemos aquí. Ah, bueno, y aquí tenemos algo de comidica también. Vale. A ver, ¿dónde podemos pararnos para...? Mira, en esta casa. Esta casa es buena para asar ahí la carne.
momentito que quiero probar una cosa. Esto lo vamos a dejar, que tiene agua. Hostia, lo que no tengo... Ah, bueno, tenía huesos, ¿no? Sí, con esto puedo... Tres de estas, perfecto. Y ahora vamos a coger algunos palitos de por aquí. Un segundito, gente, que quiero arreglar una cosita. Mucho mejor. Vale, vamos a necesitar hacer un poquito de kit de fuego manual. Y aquí tenemos que poner una de estas por aquí. Yo sé cuántos lobos me habían salido ahí, pero joder, cómo lo hemos sobrevivido, ¿eh? Con tres balas y una pala. No hemos tenido que buscar la vida. Vale, agua, vamos bien. Tenemos un par de cosillas. Y una linterna. ¿Qué era este filete, tú? De ternera. Ah, de vaca. Hay que se enfríen rápido.
A ver si escuchamos una gallina, le pillamos las plumas y nos hacemos unos cuantos pirotes. Y así tenemos algo de arma a distancia. Pero el cuchillo este está ya en las últimas, según vi. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está dando tanto calor, tío? ¿Esto da calor o qué? Estamos acercados un poco. Aislamiento medio, aislamiento alto. Es que en esta isla hace un calor que lo flipas tú. Ahí, que se vaya poniendo toda la... Tenía los zapatos mojados yo, ¿verdad? Ah, no, ya está bien. Perfecto. ¿Qué hora es? Las 2 y 17 horas, perfecta para comer, ¿eh? Linterna táctica, ¿eh? ¿Será una persona? ¿O era un zombie? Creo que ha entrado alguien en esa casa, ¿eh? Vamos a cerrar aquí. No nos vaya a meter una sorpresita. Ah, vale, creo que era ese mameluco. Sí, es ese podrido el que nos ha engañado. Bueno, esto nos lo llevamos así tal cual. Ya debe haberse bajado, ¿no? 70, 80, vale. Esto está bien potente, tú. De calor. A ver. Y con esto ya tenemos comida para un buen rato, tío. Luego llevamos esto también, que está guapísimo. Una paramedic bag, donde podemos meter aquí cosillas relacionadas con medicina. Esto me lo encontré el otro día. Hemos puesto unos mods que están muy guapos, la verdad. A nivel de ropa y de todo, ¿eh? Se ha quedado todo chulo. Vale, vamos a ver. Nos aseguramos de que no hay nadie por aquí mientras eso se enfría. Está tranquilo.
La olla la metemos aquí y nos piramos. ¿Esto me lo puedo poner ya o...? Joder, no. ¿Y en la mano lo puedo llevar? ¿O seguirá quemando? En la mano podemos llevarlo. Pues ya está. Listo. Llevo un puño americano. Como buen rockero. Se ponga tonto este. ¿Dónde está? Bueno, vámonos. A la city. Hay gente cazando allí en la montaña, ¿eh? Ahora mismo voy para que me atraquen, ¿eh? En cualquier lado. Ponte la mochila en la mano. Ya la llevo, ya, ya. La llevo ya en la mano. Vale, nos vendría bien encontrar kit de reparación de ropa y movidas de esas, ¿eh? ¿Esto qué es? Mapas. Bueno, los mapas nunca vienen mal. Pues lo que te decía, Don Vito, este es un servidor eso, ¿vale? Hemos hecho una especie de club de amiguetes roleros, nos hemos montado nuestro propio server y con las reglas del último Paranoias, de Paranoia RP3, que ya están bien curradas. Y espérate, yo te tengo un Discord, Don Vito. Pero un momentito, porque cada uno de los que estamos ahí podemos invitar a gente, ¿sabes? Dame un segundo que voy a cerrar esto. Tengo que cerrar el Discord porque es que el Discord con el OBS, con el DZ, da problemas, tú. A ver, espérate. Don Vito. Mira, ahí te tengo. Te envío la invitación, ¿vale? Es un club para gente que nos mola jugar roleplay en DayZ, Red Dead 2, GTA, Conan, Dungeons and Dragons, ¿vale? Seguro que te mola. Sí, es un ladrón de recursos, ya ves. A ver. Ahí, ahí. Vuelvo a chapar el Discord. Vale, vamos a seguir. Tenemos que regresar a nuestro hogar. La mochila se me está jodiendo ya. Y la riñonera la tengo reventadísima. ¡Buah! Destrozada directamente. ¿Qué llevo yo aquí en la riñonera? Nada, ¿no? Bueno, nada. Es lo que hay. Hombre, un cuchillito. ¿Esto de aquí qué era? Carabina. Esto se pone aquí, ¿no?
Mosquetón que se puede colgar algo. Sí, yo creo que es para eso. Esta mochila de senderismo es la hostia. En de llevar aquí de todo. Está bien guapa. Vale, tenemos cuchillito. Esto nos viene muy bien. Creo que me voy a hacer algunos virotes, aunque sean de estos de... sin pluma. ¡Oh, Dios, que se me ha ido! Tranquilito. Eso es, tranquilito, hazme caso. Perfecto. Hazme caso. Tú también, tranquilo. Tranquilo ahí. Maldito. Toma gancho. Puño americano nunca falla. Pues voy a hacerme algunos virotes, como he dicho. A ver si... sin pluma, para que cambien ya. Sin plumas es un poco putada, la verdad, pero bueno. Vale, tenemos aquí para hacernos unos pocos virotitos. Yo creo que otros 5 más, ¿no? Por si acaso. Porque es que los virotes estos sin pluma se van... ahora lo veréis. Esto, si apuntamos nosotros de aquí a la línea esa, un poco para la derecha, un poco para la izquierda, ¿no? Eso parece. Bueno, habrá que buscarse las bichuelas. Mira, ahí hay una tienda, un market. Vamos para allá directamente. Pues estuvimos 5 años porque nosotros veníamos de Suecia, que era donde teníamos nuestro grupillo de rock. Y hemos estado 5 años viniendo hacia el sur de Europa, en un viaje con la tienda de campaña, buscándonos la vida de vagabundo, con un montón de zombies y de podridos y movidas por Europa. Cuesta un huevo llegar a este sitio, ¿eh? Eso es. Compensador, ¿no?
Meta Berserk. ¡Ey! ¿Alguien ha puesto aquí una tienda, tú? ¡Hola! ¡Hola, hola! Hostia, esta es una tienda de coche, ¿no? Como lo parece a mí. Ah, no, de toldo, de toldo. Vamos a ponerle aquí un toldo al chaval, ¿no? No, no, vamos a dejárselo así. Vale, nosotros íbamos hacia el norte, ¿no? A ver. Norte es para allá. Sí, para allá. Nos vendría bien encontrar pilas. Esto ni siquiera sé por qué lo cogí, la verdad. Encontrar pilas porque... ¿Y esto? Fíjate. Porque no tengo un método de comunicación alguno ahora mismo. O sea, tengo la... ¿Qué quieres poner? Gafas. ¡No jodas, que se me han roto las gafas! ¡Hoy va! Tenemos que apañar otras, ¿eh? Es que me han pegado una paliza, parece. Esto va a hacer mucha calor, ¿no? Para esto, ¿eh? Nah, se está bien. Tenemos solo una de 5.56 por 45, balas de esta que no valen para nada. Bueno, lo que decía, que tenemos aquí una radio para poder comunicarnos sin pila. Una PDA que está un poquillo reventada, diría yo. Un poquillo solamente, pero bueno, ahí se lee más o menos. Sin pila. Estamos todo y esto de aquí sin pila. Necesitamos pilas, tío. Hay que ponerse las pilas. Las pilas las podremos encontrar seguramente. A ver cómo va esto. En zonas industriales y sitios así, ¿no? Digo yo. Vale, bueno. Se desvía un poco, pero no va mal la cosa. Este pueblo no tengo ni idea de cuál es, tío. Hostia, vaya mascarita tenía el pavo aquí, ¿no? Este gorro está guapetón, ¿eh? Tiene buen flow también. ¿Y esto qué es? Mochila urbana.
No sé, hay un montón de objetos que están bien guapos, tío. Han ido actualizando los mods que utilizábamos de ropa y de movida y tal. Y están bien chulos las cosas que han metido. Mucho calor, ¿no? Y sabía yo que esto me iba a dar mucho calor. Pero está bien porque si hace frío lo llevas, ¿sabes? Y luego si necesitas hacerte trapos o movidas, pues también va bien. Muy lejos. Venga, vamos a esperar a que estén cerca. ¿Se ha muerto? Puto susto. Pilas, pilas, pilas. No hay pilas. Coño, qué puto susto, tú. ¿Lo habéis escondido en los arbustos esos? Dos, uno. Uf, ese anda justo, ¿eh? Ese gabirote de estos se rompen a cuatro tiros, ¿eh? Gabirote por cuatro zombies está bien. Ojo. Una buena escopeta aquí. Cargada. A ver. Ah, interesante, ¿eh? ¿Esto qué es? No tengo ningún arma a la que le valga eso, creo. ¿Qué oído tienen los bichos estos últimamente? ¿Tenía usted una pila encima, señora? No. Bandera de la policía. Vale, ya creo que nos estamos acercando a la City. Bien, bien. Vale, si allí está el...
Edificio ese, yo creo que es en aquella dirección donde tenemos que ir. Más o menos. ¿Estos son manzanos de estos o no? De comida y de agua vamos bien, que es lo importante. Ya el resto, poder comunicarnos estaría bien. Más que nada porque tengo, encontré una cosa que estaba buscando un tío que se llama Eddie Price, que conocí ayer. Y puede que me la cambie por un coche. Y ahora mismo un vehículo vendría muy bien. A ver que me acuerde yo. Era por aquí. A esta calle no la recuerdo yo, tío. Creo que era más tirando por allí. Voy a revisar las tiendecillas estas porque aquí puede haber pilas. Aquí se ve que en el estadio intentaron ayudar a gente y tal, pero no le salió muy bien la movida. Está vacío. Ajá. Bueno, sigamos buscando radios. Este es el que he matado yo. Sí, ¿no? Sí. Oye, buenas botas, ¿eh? Un rollo
Así japonés. Vale, a ver, ¿dónde estaba mi casa? Estaba por aquí cerca del estadio. En una calle que tiene unos andamios. A ver si la encuentro. Creo que voy a dejarme aquí la escopeta, tú. Porque llevo demasiado peso ya. Lo que sí me llevo es el cartucho. Tengo una saiga por allí en casa guardada también, ¿sabes? O sea que... Andamios. Puede ser aquí, ¿eh? Sí, me suena, me suena. Al lado del parquecito este. Aquí es. Pues nada, ahí tengo. Ahí tengo mi casiga, tío. Ahí arriba. Segundo piso. Y la tienda de campaña también está ahí. Con la que recorrió de Europa. Aquí me han abierto ya las puertas estas. Malditos. Tengo que tener alguna pila en algún sitio, tío. Vamos a rebuscar ahora. Vale. Hostia, ¿cómo se llega al candado, tú? No me jodas, el candado está ahí en un lateral, ¿no? Hostia. Pues no llego a la combinación. Tengo un candado de esos de combinación y no llego, tío. Cago en la puta. Pues ayer lo conecté de aquí. Claro, sí, lo conecté de aquí, Santa. Lo conectas de aquí, pero no puedes abrirlo desde aquí. Tienes que abrirlo desde allí, desde el puto lateral. Cago en la puta. Ahora necesitamos... ¿Y cómo reviento yo esto ahora, tío? Con un hacha. Una pala. Madre mía, voy a necesitar aquí... Claro, es que me dejó conectarlo desde aquí, tú. Me dejó conectarlo desde aquí, pero luego se ve que no. Entonces no vale un candado para esta puerta. Claro, Dios. Pues nada, busquemos ayuda, tío. Habrá que reventar esa puerta con algo. Por aquí cerca hay almacenes grandes, a ver si pillamos... Ah, en la estación de bomberos a lo mejor podemos pillar un hacha o algo. Lo que no me pasa a mí, ¿eh? Tiro la puerta de mi casa y ahora no puedo entrar. ¿Dónde está? Creo que había que cruzar el... Sí, es por aquí. Los parquecillos de Merca están bien guapos, están hechos bien, bien chulos. A ver, aquí hay una zona de este industrial. Vamos a ver por aquí. A ver, tengo una mina.
La mina a lo mejor le mete una buena hamaca a la puerta, ¿eh? Y podemos abrirla. Podría ser una solución. ¡Lo he visto! ¡Bombero! ¡Oh! No le he dado. ¡Hostia! Se la ha tanqueado. ¡Con la hostia! ¿Qué quieres, a hostias? ¿Estás seguro de que quieres a hostias? Los hombres están duros, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos. La ha tanqueado, ¿eh? Y todavía queda otro, lo escucho por aquí. Ah, pero ese está ahí dentro. A ver qué podemos usar para detonar esa puerta. La cuestión es para hacer estallar la mina esta. De un tiro no explotaban las minas, creo yo, ¿eh? Sombrero de Cherish, ¿ves? Lo de las gafas me ha jodido, ¿eh? Ya con estas gafas desde el principio se han tenido que joder. Me cago en... De gorras de caco, ¿no? Tampoco me mola mucho, la verdad. Prefiero mi felpita. ¿Qué dónde está? ¿Dónde la he puesto aquí? Ah, sí. Esta ciudad lo que pasa es que está saqueada hasta los cuartos. Y me parece que hay poco donde rascar por aquí ahora mismo. Zonas de por allí. En la estación de bomberos o la zona esa seguro que encontramos alguna movida. Necesitamos palancas, hachas, yo qué sé, explosivos. Vamos a pasar por el hospital a ver si hay algo de medicina. Estoy haciendo un kit, todo guapo. Aquí, con esta bolsa paramédica. Para... Por si no encontramos a peña que tiene problemas. Se hace un cablecillo. Como esa. Esta tiene problemas, se le nota. Se nota. ¡Ay! ¡Hijo!
Se rompió el virote. El médico de este hospital, mira, estaba ya cansado el pobre de ver a tanta gente morir y dijo, ala. Yo creo que vamos a tener que hacer un viaje y salir un poco de la ciudad, ¿eh? Llevamos 2 o 3 días por aquí por la ciudad metidos, montándonos el pisito y tal. Y la city está... está en las últimas. Aunque realmente todavía la ciudad no la explora entera, ¿eh? Hay bastantes sitios por los que pasar. Está por ahí, hombre. ¡Ey, Macarra! ¡Cómete esa! ¿Esto por qué no se estaqueará aquí, eh? Vale, aquí está 100. Aquí la hostia de garajes. Voy a quitarme esta pesada en medio. Por ejemplo, de aquí a allí yo creo que ya no daría bien, ¿sabes? Como que se va... sí. Mejor no probamos. Pues qué alegría, ¿eh? Intentar llegar a casa y no puedes abrir. Vaya putada. Dos sombrerillos de la mafia, ¿eh? Esto sí es elegante, ¿eh? Ya ves. Esto sí le puede interesar a alguien seguramente. Vamos el poder del hueco. Y esto es una... tienda para coche, tú. Esto es interesante. Pasa que está un poco reventada, ¿no? Nada, pero no mucho. Vamos a dejarla por aquí.
por aquí alguien tirando ropa, ¿eh? Este sería un buen sitio para montar aquí un negocio de estos como de los americanos, ¿no? De trasteros. Entonces aquí chapas todos estos trasteros y le guardas cosas a la peña. Y luego si no pagan, coges y haces mierdas de esas, tío. De que sea el primero. Coño, mira, ¿eh? Ya me han guardado cosas. Venga para acá, señora. Joder, pero ¿cómo has escuchado? La otra te ha avisado, ¿no? Es que, de verdad. Estoy quedando sin virotes de estos. ¿Qué no? ¿Hacemos aquí un negocio de ellos? De alquiler de... de locales, ¿eh? De trasteros. Estos tíos ayer necesitaban medicinas. Y yo necesito un coche. Te digo una cosa, esto no tiene que ser muy difícil de romper, ¿eh? Esta movida de aquí. ¿Esto qué es, muchacho? Me parece que esto es... así es. Una buena... piscina, ¿eh? Con su buen flotador, claro, cómo no. Esto lo han puesto nuevo, ¿no? Serpien 1922. Panzertini Cotto. ¿Quiénes son estos? Polski Piegnosti. Puede que tenga algo que nos pueda ayudar en mi estado secreto. Un montón de basura. Pues para esto vale tener movidas escondidas por ahí. Aquí tenía pilas. No, ni Kawin. Aquí tenía pila. Perfectísimo. Y aquí tenía pila.
¿Ves? Sabía yo. Sabía yo que tenía pilas por ahí escondidas. Bueno. Esto usa 9x19. Vale. Vale. Aquí que hay 357. Ya con pilas de la cosa cambia. Y ahora vamos a ver. Esto. Vamos a irnos acercando a casa. Y luego ya montaremos otro stash por ahí. Fíjate que me estoy muriendo de sed, tú. Esto lo cambiamos por esto que no tiene. Ahora no tenemos balas. Ahora mismo para hacer nada. Y esto deberíamos ponerlo por aquí. Pero bueno, estamos en la misma. Aquí tampoco tenemos nada que nos ayude ahora a abrir la maldita puerta, tío. Sí, en realidad, espera. No voy a ir cargando con esto. Todavía lo dejo aquí abajo. Ahí, bien enterrado. Vamos a movernos un poco de la city hacia el norte. A ver qué encontramos. ¿Tenemos comida, agua? Vamos bien. Hostia, quería soltar un poco de... Bueno, es que... Sin poder dejar cosas a la base está jodido esto, pero bueno. ¡Ah, coño! A lo que quería las pilas. Que no me acuerdo. Tengo un tío. Tengo un tío que a lo mejor me puede ayudar. A ver si esto funciona. Aquí el viejo chatarrero, para todo lo que puedes comenzar. He podido montar vehículos, están a la venta. Me alegro. Me alegro. A ver,
Alguien conectado. ¿Y esto? ¿Por qué me pone paranoics, tío? Segundo. Segundo, gente. Porque debería poner ahí John Connor. Maldita PDA. Maldita PDA. A ver. Estará todo en negro, ¿eh? No os preocupéis. Esto era en parámetros, ¿no? Claro, en setting. No, tú cuando lanzas el esto, el programa iniciador, le das aquí parámetros, nombre del perfil y era ahí, ¿no? Se pone ahí nombre del perfil, creo yo. Si no, no puedo hablar por la PDA, tío. O bueno, o puedo... Ah, ya sé lo que voy a hacer. Aunque ponga ese nombre, pongo soy John Connor. Me encontré esta PDA, no sé, porque por ahí... Que se llama así el tío. Ahora a ver si esto se ve. Sí, se ve. Vale. Mierda, se me han caído objetos. Claro, está destrozado esto. Y el pouch este estaba dentro de eso. O sea que se va a la mierda. La bolsa médica está. ¿En qué está? Está dañada. Esto no lo podría meter yo aquí. Ahora que lo pienso, sí, ¿no? Puede ser. Sí. Lo que no quiero es esto. Vale. Vale. Y el casco te sabía que era un bombero de eso. A ver. Nos sentamos aquí. Esto está tranquilo, ¿no? Sí.
Hola. Ahora sí, mira, ahora se ha pillado. El tío que conocí ayer. ¿Qué tal, Eddie? Eddie Murphy. No, Eddie Price. ¿Qué tal? Eddie Price. ¿Estás por ahí? Sigo buscando el calentador. Necesito ayuda. La puerta de mi casa se ha quedado bloqueada y tengo que reventarla. ¿Alguien tiene herramientas o explosivos? Esta es mi última pila, joder. Vale, pues vamos a esperar aquí un poco a ver que nos contesten. Yo aprovecho y voy al baño y todo eso. Que había una opción de custom pose. Sentarse. Joder, que más sabe sentarse el tío, me cago en. Mira para allá. Nadie, no hay forma, tío. O sea, ¿para dónde tienes que estar mirando? ¿Para allá? Ya no me deja. Mira, que ven por culo. Me siento a la vieja usanza y ya está. Esperamos aquí un poco debajo de la sombrillita. A ver qué contestan. A ver si deja llover. Ahora vengo, gente.
Vale, a ver si han contestado a la peña. A ver qué dicen por aquí. Nadie tiene la esta conectada. Espérate. Un mute. Con esto debería sonarlo, ¿no? Si responde por aquí la peña. Tenemos otro medio de comunicación. Que ahora tenemos pila. Hola, hola. Buenas. ¿Escucha a alguien por aquí? Hola. Tengo un problema. ¿Alguien puede ayudarme? Ese cabrón seguro que no. Hola. Voy a dejar la radio activa también. Buena sombrilla, ¿no? Vamos a dejarla por aquí. A ver, según me dijo ese tal Eddie, vivía al norte de aquí de la City. O sea que si encontramos su casa y le encontramos, a lo mejor nos puede echar un cable. Abrir la puerta de la casa. ¿Y esto, tío? Qué cosa tan fea, ¿no? Hola, hola, ¿me escucha alguien? ¿Alguien conecta a la radio? Mira, allí hay un pavo. ¡Hola! ¡Hola! Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Quién es usted? Me llamo John Connor. Un placer. Yo soy Lois. ¿Lois? Sí, Lois. Lois. Ah, encantado, Lois. Lois. ¿Cómo has llegado aquí a las Islas Chafarinas? Has tenido que buscarte la vida también, ¿no? Entiendo. Sí. Algo así. Vale, o sea, veníamos y pasó y nos perdimos, pero ahora lo encontré, así que estamos bien. Sí, sí, está llegando mucha gente a la isla. Se ve que este sitio es un sitio bastante tranquilo. No hay tantos podridos como por allí, por Europa. Hay, pero menos. Se está mejor. Sí, yo me acuerdo que cuando salí en el barco había mucha, mucha gente, pero mucha gente, pero nos querían hacer daño. Y subimos al barco, y desde el barco les disparaban, y ellos se metían al agua, y trataban de nadar, pero no podían y se hundían. Y había uno que estaba dentro del barco, y tuvimos que saltar del barco, algunos llegamos nadando,
Y a otros se los comieron los tiburones. Vaya movida, ¿no? Joder. Pues me Muy vienes muy divertido, ¿no? bien. ¿Cómo has dicho que te llamas? Perdona. Lois. Lois, tengo un pequeño problema. Verás. Me he montado. Yo llevo 5 años viajando por ahí, por Europa, buscando un sitio donde establecerme con mi tienda de campaña. Soy un vagabundo roquero, ¿vale? Y he encontrado un buen sitio aquí. Lo que pasa es que tengo la puerta encajada y no puedo entrar a mi piso ahora mismo. Necesito romperla. ¿No tendrás un hacha o algo? ¿Un cuchillo? No creo que valga eso. Necesitamos un hacha, no sé, algo grande y contundente. Si quiere lo ayudo a buscar. Sí, mira, ¿Sí? acompáñame si quieres a mi casa y te enseño el problema y a ver qué solución le damos. Yo tengo una. Mira, tengo este cacharro. Lo encontré por ahí, en un sitio militar. Es una especie de mina antipersona, un explosivo. Puede que no valga, pero no sé cómo activarla para que reviente la puerta. ¿Y si le disparamos? Pues es una opción, no sé. Si quieres, acompáñame, vemos el problema y a ver qué hacemos. Me parece bien, vamos. Dime tu nombre otra vez, ¿verdad? Es que no prestaba atención. Lois. Lois, Lois, encantado, Lois. Yo soy John Connor. John Connor. Sí. ¿Tienes virotes para la ballesta esa que llevas? Déjame ver. Tengo cuatro. Vale, pues cárgala, cárgala, que por el camino puede que nos encontremos algún podrido. ¿Y de dónde John vienes, Lois? Connor. Yo estaba viajando con mi familia cuando quedó, bueno, el desastre que pasó. Y tuvimos que arrancar en un barco. Y esa parte de la historia ya se la conté. Sí, la de los tiburones. Vaya movida. Así que no le recomiendo que salga de acá nadando. No, no, si ya te digo, llevo 5 años viajando. Y ahora tengo ganas de quedarme en algún sitio. Y esta isla parece tranquila, por el momento. Por lo menos no he visto ninguna horda de 30 o 40 podridos de esos intentando atacarme. Hay, pero poquitos. Están por ahí. Se ve que vivía poca gente aquí. Es que lo que he visto es que son pocas ciudades. Como que hay. O sea, esta creo que es la ciudad más grande. Y al otro son más pequeños. Sí, Entonces, exacto. claro, no había tanta gente. Claro. Y además es que intentaron huir de la ciudad, creo. Quedó poca gente aquí. Este sería el alcalde, Mire. seguramente. Cuidado. Fallé. Vaya, yo también. Pues entre los dos no hacemos uno. Si te... Ahora no falle. Si te corta lo que sea, tengo medicinas, ¿eh? Ah, muy bien. Eso es lo que más me ha costado encontrar. Sí, mira. Medicinas. Fui de los primeros en llegar a la ciudad. Conseguí hacer este kit. En el antiguo estadio habían montado Qué un... lindo. Sí, ¿cómo se llama eso? Habían montado como un sitio de campaña médico. Y encontré todas estas movidas. Un montón. Este hombre de acá se parece al que empezó todo. Putin. Bueno, todos tienen sombrero, ¿sí? Sí, bueno, no se sabe muy bien, ¿no? Bueno, sí se sabe, pero... Sí, yo creo que era el alcalde de la ciudad. Pues imagínense que los alcaldes cambian cada 5 años. ¿Usted cree que cambiaba la estatua cada 5? No, pero sería el más querido, ¿no? El alcalde más querido de la ciudad o algo así. Vamos por el puerto, el paseo marítimo, Puede es ser. más tranquilo. A mí me habían dicho que eran los alemanes los que partieron esto, otros me dijeron que eran los rusos,
Después me dijeron que eran los chinos. Yo no sé, pero todos tenían sombreros. Sí. Al final, los políticos y los gobernantes, entre todos, la cagaron. Mire. Cago en la hostia. Son dos. Sí, tengo un puño americano. Esto también me salva. Está bueno eso. Se rompió una chaqueta, pero la suya está buena, me gusta. Sí, ropa tengo un montón en casa. ¿Y usted a qué se dedicaba antes? Era rockero, tenía un grupo de rock. ¿Una banda que conozca? No, era una banda chiquitilla. Tocábamos por ahí, en garitos de mala muerte, pubs y sitios así. Ajá. ¿Y qué tocaba? Hardcore metal, cultural. ¿Pero qué instrumento? No, yo cantaba, yo era el cantante. No tienes voz de cantante. Maldito sea. Buena, buena. Sí, hombre, para hardcore metal, sí. Hay que cantar rollo gutural. ¿Entiendes? Pues entonces estos podrían haber sido de esos también. Tienen ese tipo de voz. Sí, pegan buenos gritos, la verdad. Mire. ¡Métele, métele! ¡Malditos bomberos! Es que tienen casco. Y no diga malditos bomberos, que de alto nos salvaron antes. Bueno, sí, antes de convertirse en esto no eran malditos, pero... A ver, mi casa está... Creo que para allá. ¿Pues vamos? Espera, espera, no tengo virotes, un momentito. Vamos a hacer algunos. Yo me encargo de este. Bueno, ya no me encargo. Pues ah, dejo volar. A ver, buena, buena. ¿Tiene usted hambre o sed? Llevo comida y agua, si necesita. No, nada. Yo también. Bien. Bien, perfecto. Voy a hacer unos virotes también. Vale, vivo ahí al otro lado de este parque. Ahí cerquita. Yo le puedo ofrecer mis servicios, por si le interesa alguna vez. Bueno, estoy buscando elementos. Todavía no los tengo. Se hundieron en el barco. Pero... Sí. Leo la suerte, hago tarot, cartas astrales, limpieza de auras, limpieza de chakras, le alineo los chakras también si es necesario. Ah, que eres una especie de guía espiritual o algo así. Pues digamos que trabajo con energías. Ah, interesante. A mi madre le encantaba todas esas movidas, todo el día. Aparte que
ayudo a que la gente pueda liberarse de sus espíritus y cosas. ¿Qué le hizo ese hombre? Era un podrido. Sí, era un podrido. Mira, vivo por aquí, espera. Ah, hey, mira, ¿ves el andamio ese? Sí. Por ahí. Uy, espera. Si alguna vez quiere algún tipo de limpieza, me dice y yo lo ayudo encantada. Estoy buscando elementos, me gustaría poner mi tienda, conseguir un auto y hacer limpieza a domicilio. O sea, piedras de esa... Venda pescado. ¿Elementos? ¿Qué tipo de elementos? ¿Piedras de esa pómez y cosas de esas? No, piedra energética, cuarzo. Necesito encontrar también para otro tipo. También hago amarres, por si usted encuentra una mujer que le guste, me avisa y yo me encargo de que nunca la deje. Mire, botitas. A ver... Es aquí arriba, en la segunda planta, mira. Vamos. Pues acá le parecería bien una limpieza, mire. Lleno de energía de otras personas que vivieron acá. Claro. ¿Por qué no puede entrar a su casa? Pues hice la puerta esta, ¿vale? Me construí... Es que yo no soy muy manitas. Construí esa puerta y luego le puse un candado. Y el candado se ha quedado por ahí, por la izquierda, y no llegó a él. La verdad es que usted no es nada de manitas. Ya. Entonces, claro, esto necesita una palanca, un hacha, algo para poder abrirla. ¿Una hachuela? ¿Vamos? Lo he intentado con esta pala. Cada uno va por un lado. Lo he intentado con la pala esta. ¿Qué va a hacer con una pala? No sé. Dándole hostias a lo mejor la habría, pero no hay forma. Probamos lo de... La mina, a ver si funciona. La posibilidad de que muramos con la mina van a ser altas. Ya, pero a ver, mira, si la pongo aquí... La voy a colocar sin activarla, ¿vale? Un segundo, a ver. Y le pegamos un tiro desde aquí, ¿no? Quizás. Yo tengo una escopeta. Sí, yo puedo darle con esto. Pero lo más probable es que haga boing. A ver, apártate un poquillo. Toma, espera. Píllate el kit médico. En caso de que me pase algo, ayúdame. Muy bien. ¿Puedo limpiar su espíritu? ¡Ay! ¿Me encuentra bien? ¡Ay! Sí. Me he desmayado un poco por la impresión, pero estoy bien. Pues... Tan mal manita no es, porque la puerta no le pasó nada. Bueno. Es una puerta, claro. Esas minas están hechas para destruir humanos, no para destruir puertas, claro. Maldita sea. Yo creo que nos va a salir más fácil un hacha. Tome su bolsito. Ah,
¿Le puedo pedir un poquito de alcohol? Sí, coge, coge lo que necesitas. Sí, mira, tengo ahí otro botiquín grande con medicina. Lo que pasa es que, claro, no puedo llegar a él. Casi me puedo limpiar estas benditas. Madre mía, estoy todavía un poco aturdido. Pero si fue fuerte, se dio contra la cabeza, contra la pared. Sí, ha sido el, o sea, la explosión me ha desmayado, ha sido el golpe, no ha sido tanto. Vale, pues busquemos algo para poder abrir esto, si no tendré que dormir hoy fuera de casa. Sí. Vamos, vamos. Me gusta hacer cosas. A ver. Primero voy a mirar en el andamio este, a ver si se dejaron alguna herramienta. Encontré una lata de comida para gatos. ¿Usted tiene gatos? No, no he pillado ninguna mascota todavía. Estoy viviendo solo. Pues si encuentro un gato, yo tengo comida para el gato. Joder, cómo llueve. ¿Dónde se ha metido? Está por ahí. Lisa, linda. ¿Dónde se ha metido esta mujer?
Y el andamio. Un chalequito. Joder, cómo llueve. Esto no se ha hecho hace mucho tiempo. Hola, hola. ¿Hay alguien en esta frecuencia? Lindsay, Linda, Lindsay, ¿estás por aquí? Señorita, guía espiritual, hola, bruja, bruja del tarot, ¿estás por aquí?
Joder. Hay peña que está aquí ya. Las 10. Las 9:45. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Hay que esperar un poco. Ahora mismo no se ve nada.
Ahí va. Me ha salido el sol, me había quedado sopa. Ah, esta mujer se ha perdido, creo yo. Hola. ¿Hay alguien? Eddie. En el puerto hay algo que me valga.
¿Por qué ha pasado alguien? Not bad. Ah. Espera, encontré una movida de estas. Puedo reparar un poco las cosillas que llevo. La mochila estaba ya en las últimas, ¿eh? Thank you.
Esto no me deja. Esto con cuero. El chaleco este tiene más movidas, tú. Esta está movida ya, mira. Lo que pasa es que esto yo creo que no se puede tampoco en esto, ¿no? No. Esto se repara con... con kit de cueros. Pues, joder, tengo que intentar... No sé, voy a romper la puta puerta. Si no encontramos un hacha, vamos a tener que hacer vagabundos otra vez. Sí, le puse un candado de esos a la puerta. Y ahora no llego al candado. No puedo abrirla. Que es mi casa, que me la hice yo. Ah, bueno, está empanado. Coño. Jane. ¿Eres tú? Hola. Sí. Ha empezado a llover mucho y no se veía nada. Vaya casco, ¿no? De los panteras. Encontré esto y dije, está el señor John Connor. Hostia, una buena chaqueta. O sea, una chaquetilla tóxica. Esta es bastante metalera, la verdad. Pero, y otra. Tiene un símbolo como de rock. Sí, pero píllala, no llevo nada. O sea, no tengo espacio. Voy a tope. ¿Has encontrado un hacha o alguna movida para poder romper la puerta? Estoy buscando. ¿Usted tiene una de estas cositas? Sí. ¿Tienes pila? Sí. Ah, mira. Que me habías escrito por aquí. Vale, vale. Eloísa. Espérate, dañado de contacto.
Ok, así si nos perdemos ya por lo menos podemos hablar. Yo le quería eso decir que iba a buscarme en acá y le encontré una persona que me dijo que se iba a morir. Y yo me lo vi y iba al lado de su casa. ¿Le mostré? Escucha una cosa, con el casco ese no se te escucha nada, ¿eh? No se entiende nada. Te tienes que quitar el casco para hablar. No, no, pero no lo tienes, hombre, que es un buen casco. Pues si no se me escucha, como yo vengo gritando, señor John Connor. Ya, pero... Y claro, pero, no se me escucha con el casco. Claro, pero póntelo en la mano cuando vayas a hablar y ya está, hombre, te protege la cabeza. Un casco tonto. No lo quiero. Pues yo la doy yo a buscar su hacha. Entonces ya sé dónde. Ya podemos hablarnos por el cacharrito ese cuando la encuentre. Sí. Vamos a ir a una. Más ratito. Vamos a ir a una zona donde parece que hay industria y todo eso. A ver si por allí encontramos algo. Yo estaba dando una vuelta por allí, por toda aquella zona y por el puerto. No hay nada. No, yo también fui y no había nada. Claro, vamos a buscar por otro lado a ver qué pasa. Lo podemos llevar aquí, ¿no? Señor John Connor, ¿dónde está? Joder, se fuma las dos. ¡Ay! ¡Viene otra! Que hace un rato encontré uno de estos que llevaba un hacha. Pero estos no llevan hachas. ¿Y no lo cogiste? Hay que matar de esos. No, pero es que fue hace mucho rato. Y se rompió. Joder, no di ni una. ¡Otro! Joder. Muy bien, señor John Connor. Escuché uno que viene por allá. A lo mejor alguno de estos bomberos llevaba un hacha encima. Pues no. Puede ser. Ay, me asustó. Nada, la ciudad está pelada, creo yo. Vámonos para otro lado. Che, a ver. ¿Hacia dónde? ¿Tienes mapa? Sí. Vale, estamos en Melkar. Ah,
Hay una ciudad que se llama Garum no sé qué. Está abajo del todo, al sur. Voy a probar por allí. Vamos. Vale, el sur está... Espera, que todavía me estoy acostumbrando a esto de sobrevivir. Ese es el norte. Ese es el sur. Para allá tenemos que ir. Yo me lo aprendí porque las montañas siempre están como hacia el sur desde Melkart. Ah, pues también es verdad. Más fácil. Sí. No encontrarías una radio y cintas y música o algo por el camino, ¿no? No. Sería bueno. Sí, hace mucho que no escucho música, joder. Pero mejor usted no cante. Por cierto, ¿has conocido a alguien por el camino, viniendo para acá? Sí, conocí a alguien que se estaba muriendo cerca de su casa. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Me dijo, me estoy muriendo solamente. Ah. Yo he conocido a un tío que se llama Eddie Price, a otro que se llama Matthew McCrogney o algo así, Matthew. Dos tíos que tenían problemas ayer que estaban muriendo también. A lo mejor era el mismo. Y luego un tío que es comerciante que se llama el buhonero. Bueno, así se hace llamar él, claro. No lo conozco. Sí. No, este estaba viviendo, vive al lado de su casa. Usted si sale de su casa va a ver un parquecito donde hay como unas tiendas de estas donde tenían a la gente infectada o cosas así. Ajá. Y hay un edificio al lado de eso y ahí vive la persona, al frente. De hecho, si pasa por fuera de su casa va a ver que tiene muchas tiendas adentro de su casa. Ah. ¿Y eso me puedes llevar allí? Estaba muriendo. Claro. A ver. Yo le dije que si me daba un hacha, yo le daba medicina, porque yo vi que usted tenía medicinas. Ah, pero estaba allí. Sí. Pues y me vayamos. Dijo que no tenía hacha y le dije que entonces no tenía medicina. Claro, pero a lo mejor no tiene hacha, pero tiene alguna otra cosa que nos ayude. Una palanca o yo qué sé. No sé. Yo le dije que si se moría me podía quedar con sus cosas. Hombre, ¿cómo le dices eso al pobre hombre? Si necesita medicina le ayudamos, ¿no? Aunque se vaya a morir. Pues todos se mueren eventualmente. Ya, pero joder, hemos quedado poquitos después de la pandemia y todo esto. Tenemos que echarnos un cable. Pues se hablaba raro. Ah, o sea, tronco, ahí, en ese tordo. Me muero, tronco, me muero, no. ¿Tiene un amigo? No, este tordo no lo conocía. Tenemos que volver como hacia su casa. Ay. Mi casa está para acá, para la derecha, creo, por aquí. Sí, mira, ese es el parquecillo. Por aquí. Mi casa está allí, creo. Cuidado. Sí. Tu, 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 tu.
Igual me da tristeza matar a los bomberos porque esos fueron buena gente. Ya, pero ahora están ya con el gas. Están todos reventados. Por acá. Pero la verdad es que son muchos. Uy. Aquí vive el señor. ¿Aquí? ¿En el estadio de fútbol? Acá. Hostia puta, la que tiene aquí liada, ¿no? Hola. Veamos si le podemos robar un hacha. Sí, a ver si tiene un hacha, por casualidad. Coger prestar, claro. ¿O robar para siempre? Buah, esta le tiene puesto un candadillo de esos. No se puede abrir. Seguro que ahí está el hacha. Aquí no tiene nada. El 7 es un muerto hambre. No nada. Tiene nada. Tendrá cuatro cosas en esa tienda y ya está. Bueno, digo yo. Aquí vive su vecino, entonces. Le vamos a cerrar la puerta. ¿Y cómo era el tipo? ¿Era muy... ¿Se veía violento o algo o qué? Se veía medio muerto. ¿Medio muerto? No, no se veía violento. Vamos a dejarle una nota, hombre, espera. Estaba... me siento mal. Ayúdenme. Medicina. Y hacía... Mira. Lo que tiene aquí. A ver. Creo que tenía un papel por aquí en algún lado. Yo tengo un papel. Ah, pues déjamelo. Tum, tum, tum. Tira la puerta, no vaya a ser que entre algún podrido de esos. Señor. Señor. Medio muerto. Le dejo en... ¿Qué coño es esto de corazoncitos? Le dejo en esta caja... Y escríbale que le vamos a dejar zapatos. Medicamentos. Para que pueda ponerse mejor de lo suyo. A cambio, si tiene un hacha o alguna movida tocha... Para romper una puerta, pásese por el centro de la city. Que me hace falta. Puerta. John Connor. Lo hemos intentado con explosivos. Y... Bueno, de igual se vivo. Vale, le voy a dejar esta nota y le dejamos algo de medicinas aquí en la caja esta que tiene aquí. No, no le dejes nada. Que sí, muchacha. Hay que coger y ayudarse entre los vecinos. A ver si me ayudan a abrir la puta puerta. Necesito ayuda. No te puedo dejar. Yo estoy ayudando. Vale, mira. Y ahora aquí... ¿Qué es lo que le pasaba? Estaba así. Me voy a morir.
Ahora dejamos un poco de esto, ¿eh? ¿Quién le va a dejar un cuchillo? Oiga, si aquí solo se puede guardar munición. No le deje nada, no se lo merece. Bueno, se lo dejamos ahí en la tienda, ya está, entonces, espera. Bueno, la nota se la dejo aquí mismo porque total. Hostia, esto no se puede separar por algún motivo. Ya dejamos un poco de yoduro de este. Y que se pinche ahí. Estas no se podían separar antes, tú, las pastillas. ¿Te cabe esto? Para llevárnoslo. Esa caja vendría bien. Oh, espera, mira, mira. Sí. ¿Me la puedo llevar? Ah, pues píllala. Yo creo que sí. Píllala, píllala. Por las medicinas. Vámonos. ¿Nos vamos? ¿Lo sigo? Íbamos para el sur, ¿no? Para las montañas, ¿no? Era para allá. Hacia las montañas. Vamos a ver si encontramos un bidón o algo y suelto cosas, porque es que no voy a ir así de cargado todo el camino. Pues vamos. Encontramos un bidón, lo llevamos a... Ah, verdad que no tiene casa y no puede entrar. Parece haber visto uno antes, por aquí, cerca. Buen tiro. Ahí va. Pedazo tocho arma. Bueno, si es que no puedo llevar más cosas ya. Esto es lamentable. Las balas que utilizaba gente. 9x39. De esto yo no tengo balas, ¿no? Pues esta está su preset. No. ¿Y esto cuánto ocupa? Un copón, ¿no? Sí. ¿Dónde está esta? Ah, mira, ¿esto qué es? Saquito a dormir, tú. He encontrado un saco de dormir. Por lo menos no duermo en el suelo esta noche. Mira. A ver, ¿dónde está el saco de dormir? ¡Aquí arriba! ¡Píllalo! Encontré esta chaqueta, quizás le gusta.
¿El qué? No, no, ropa tengo mucho. Se llamaba. Se me olvida. Bueno. Eloísa. Ropa tengo mucha, Eloísa. ¿Me está diciendo que tuvo que mirar el cacharrito para saber mi nombre? Sí. Es que se me olvidan los nombres. Soy muy malo para los nombres. Muy bien. Coja este arma es buena. Está silenciada. Esa arma es muy grande. Sí, pero es buena, está silenciada, no hace mucho ruido. A ver, va. ¿Eso lo puedes llevar? ¿El cacharro ese también? ¿O no? ¿Qué cacharro? El saco. No, es muy grande. A ver, esto puede meterlo usted dentro de su bolsito de medicina. Esto no las quiero. Esto tampoco las quiero. Ah, yo sí las quiero, ¿eh? Las patatas. Ahora las pillo. Es que llevo mucha mierda. A ver. Yo también. ¿Y ahí le puedo llevar el saco? ¿De verdad, señor, no necesito un amarre amoroso? Si conoce a una mujer, usted me dice, me pasa una prenda de ella y yo hago que se enamore de usted por vida. Que nunca lo vaya a dejar. Pues, y por un módico precio. Es que no he conocido a ninguna mujer todavía. Estos 5 años. Es usted la primera, vamos. Pero usted no me gusta, no me voy a hacer un amarre sola. No, no. Si tampoco le he dicho nada de que le guste o no le guste. Digo que no he conocido a otra. Ahora mismo. Pues también le puedo hacer magia negra, pero eso tiene un precio diferente. Si encuentra a alguien que no lo quiere, le hacemos un mal de ojo y hacemos que todo le salga mal. Todo, todo lo que salga le va a salir mal. Eso sí me puede servir, ¿eh? Todavía no, porque no he topado con nadie por aquí. Que sea un capullo integral, digamos. Y si va fantasma, también se los puedo hacer que se vayan. Y le limpio el aura y la esencia de donde vaya a vivir. ¿Vio? Podemos trabajar también con los muebles y hacer feng shui. Hombre, si pudiésemos abrir la puerta, luego ya podríamos trabajar con los muebles o lo que sea. Pero yo ahora mismo estoy centrado en romper esa puerta para poder entrar. Es verdad, busquemos el hacha. Claro.
Por aquí cerca hay una fuente. Vamos a rellenar agüita. Casi le pegué un tiro. ¿A mí por qué? Porque pensé que era un bicho. Pues será que no llevo un buen outfit en comparación con esos podridos. Pues me da a mí que vamos a tener que dormir por ahí en cualquier sitio. Es que tampoco es algo tan importante. Llevo mucho tiempo durmiendo por ahí, en la calle. Hacemos una hoguera, tiro el saco y dormiré por ahí en cualquier lado y ya está. Me parece bien. Vale, pues yo creo que me voy a ir a sopar ya, Se está haciendo tardecillo. ¿Quieres algo de comida? También le tiro el saco. Agua, lo que sea. Toma, llevo mucha. ¿Tengo de todo? Ya, pero llevo mucha comida y agua. Todo. Pero justo está. Pilla. Bueno, es gordo, necesita más comida. Pilla algo, lo que necesites. Este y este. ¿Y de agua? ¿Vas bien? ¿Necesitas algo? Sí, voy bien. No, ¿y nada? ¿Y de armas? Espérate. Tengo para disparar. Tengo para todo. Muy bien. Y ya me iba limpiando unas benditas. Ah, pero si me prestas de nuevo eso para limpiar benditas, ¿puedo limpiar estas otras benditas? Ah, sí, claro, coge todo lo que necesites. Si ya te digo, si estaba ahí acumulando cosas, por si alguien necesitaba ayuda. Pues tomo un poquito el potingue y ya con esto estoy. Hasta que encuentre uno. Y tienes antibióticos, vitaminas. Bueno, vitaminas es que no sé sacarlas del bote, la verdad. No, déjelo ahí, si da igual. Yo también me voy a descansar porque se está haciendo noche y de noche salen los espíritus. Y los espíritus son muy malos, son muy malos. Sí, pero bueno, usted los limpia, ¿no? Tú eres bruja. Pero no todos. Hay unos que son muy poderosos y para eso necesito cosas que no tengo y tengo que encontrarlas. Y para eso necesito primero mi casa y hacerle una iglesia. Encontré una iglesia, esa va a ser mi casa. En la ciudad hay un cementerio. En la ciudad hay un cementerio guapísimo con una iglesia, ¿eh? A lo mejor ese sitio te mola. Sí, sí. Ese sitio está muy bueno. Sí lo vi. Vale, perfecto. Pues nos vemos. Muchas gracias por intentar ayudarme. Ya abriré la puerta esa, de alguna manera. Pues con la mina no, ya ve que hizo boing. Adiós. Adiós. ¿Cuánto ocupa este puto saco tú? Ah, vale, no tanto. Pues nada. Voy a hacer un fuego. A plantar el saco. Y a dormir por ahí a la intemperie. Mañana veré si puedo romper la puta puerta de la casa. Bueno, lo bueno es que si no puedo romper yo la... Si no puedo llegar yo a la cadena y romperla y abrir la puerta, tampoco me puede robar nadie, o sea que... Tampoco pasará. Ya buscaremos una solución. Mira, este parque está de puta madre. Se ve tranquilo. Maldita sea, ya tiene que haber un podrido. Mejor buscar otro sitio.
Sí, la verdad es que está difícil con otras cosas. No pasa nada, Vaini. Ya irá apareciendo todo poco a poco. Mira. Una bolsa de primer auxilio. Ventas. Esto lo podemos guardar en la bolsita. ¿Ves cómo imposible no está? Si están, las cosas están por ahí. Solo que hay que buscarlas. O sea, tienes que encontrarlas. Está todo randomizado. Pantalones tácticos occidentales, tú. La verdad es que esto me mola mucho. Hostia, ¿y esto es un puta vaca, no? ¿O qué? Sí. Un poco muy reventado. Ahí se va a quedar. Está reventadísima. Pues bueno, gente, yo lo dejo por aquí. Voy a buscar un sitio donde plantar el saquito y pasar la noche. Y mañana seguiremos. Nos vemos pronto. Un placer. Bye, bye.